partir de esta semana, Villeta cuenta con un nuevo comandante de estación de policía. Se trata del capitán Carlos Torres. Hablamos con él de su experiencia y también de los proyectos que tiene para Villeta. El informativo Villeta TV llegó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, nuestra oficina acá en Villeta, para darles a conocer a todos ustedes el director regional Walibá. Más adelante todos los detalles. Aprovecho este espacio para contarles a todos los televidentes que se le realizó un mantenimiento preventivo a los dosificadores de sulfato de aluminio tipo B granulado. También se le realizó el mantenimiento a los cloradores para eliminar cualquier organismo patógeno presente en las fuentes de abastecimiento. Esto para garantizar que el agua sea totalmente potable y apta para el consumo humano. Don Guillermo, el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Jordán, nos abrió las puertas para ver las necesidades, los proyectos que tienen acá en el barrio. Más adelante en el informativo Villeta TV. Tenemos reporte de lo que sube y lo que baja desde Supercundi. Mucha atención, suben de precio productos tan importantes en la canasta familiar como la yuca y la arveja. Pero también bajan de precio productos tan deliciosos como la naranja. Daniel González más adelante nos va a contar en el informativo Villeta TV una campaña de saneamiento ambiental que se va a llevar a cabo en el sector de los Altos de los Micos. Espérenos más adelante. La parroquia San Miguel Arcángel hace una invitación muy especial a todos los niños para que este 31 de octubre vengan a celebrar. ¿A celebrar qué, padre? Celebrar las vísperas de todos los santos, aquellos hombres y mujeres que han dado un ejemplo en nuestra existencia. Muy bien, ya saben, lunes 6 de la tarde, templo parroquial. Hoy en la sección del entretenimiento, el estreno de Los Trolls y la visita del cantautor Ariel Prada a nuestras instalaciones. Hoy en su sección Dale Click, no se pierdan unos juegos que puedes disfrutar este Halloween. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al informativo Villeta TV. Viene el reporte de nuestras autoridades. Mucha atención, la estación de policía de nuestra ciudad tiene nuevo comandante. Se trata del capitán Carlos Torres. Mi nombre es el capitán Luis Carlos Torres Vareño. Asumo como comandante de la estación de policía Villeta, al mando de mi mayor Boca Chica. Esto ordenado por el señor comandante de departamento, nuestro señor coronel José Miguel Correa Hernández. Mi experiencia, pues 14 años en la institución, he trabajado en la metropolitana de Bogotá, en la metropolitana de Cali y en el departamento de policía Cundinamarca llevo 3 años, he trabajado como comandante de distrito de San Juan de Río Seco y laboré como comandante de estación de policía en el municipio de Fusagasugá. A la gente le gusta ser muy cercana a sus autoridades. ¿A qué número lo podemos ubicar en caso de que tengamos alguna denuncia o algún caso que comentar? Sí, con nosotros, claro, se pueden comunicar al 312-557-79, 312-557-79. Un balance positivo dejan los operativos esta semana por parte de la Policía Nacional. Ha sido una semana muy tranquila, en la parte de prevención pues nos ha ido muy bien afortunadamente, ya pues hemos hecho los diferentes operativos, especialmente las campañas de prevención para evitar especialmente las riñas los fines de semana que se nos incrementan demasiado, especialmente por la parte turística. Y de ahí pues nos desprenden muchas lesiones personales. Entonces lo que estamos buscando con esas campañas de prevención es llamar a la gente a la tolerancia, ¿sí? A buscar a la gente a que busque divertirse muy bien, de pronto se tomen sus tragos, pero lo hagamos sanamente. Y bien, tal como estaba previsto, la empresa de servicios públicos realizó el mantenimiento en los tanques de floculación y sedimentación. El personal operativo junto con el administrativo realizamos una labor bastante importante aquí en la planta de tratamiento de agua potable de nuestro municipio, la cual fue realizar un mantenimiento preventivo de los tanques de floculación y sedimentación de la planta de CUNE. También realizamos el mantenimiento de la planta de floculación, coagulación y sedimentación de la planta de Ridulce. Aprovechamos también la oportunidad para realizar mantenimiento a los filtros, al tanque compensador, al tanque desarenador de la fuente de abastecimiento Río Dulce y también a realizar 4 pegues que hacían falta en la red de conducción
de la fuente de Río Dulce. Se realizó el día jueves 27 de octubre mantenimiento preventivo de las dos plantas de abastecimiento de nuestro municipio, las cuales son Río Dulce, que está a mi espalda, y la fuente de Quebrada Cune. Se le realizaron las etapas del proceso de potabilización, la etapa de coagulación, floculación, sedimentación, filtración. Aprovechamos este espacio para mencionar que hace un mes también se le realizaron el mantenimiento preventivo de los dosificadores de sulfato de aluminio y los dosificadores de cloro gaseoso para eliminar cualquier organismo patógeno presente en las fuentes de abastecimiento. Esto para garantizar que el agua sea totalmente potable y apta para el consumo humano. Igualmente, la empresa de servicios públicos realizó mantenimiento preventivo en la bocatoma de Río Dulce. Nos encontramos en el tanque desarenador de la fuente superficial Río Dulce, el cual abastece en un 40% las demandas hídricas de la población villetana. Actualmente el personal operativo de la empresa de servicios públicos de nuestro municipio se encuentra realizando los mantenimientos preventivos del mismo tanque desarenador. ¿Qué es el tanque desarenador? Es un tanque cuya función básica y primordial es eliminar o sedimentar las partículas en suspensión que viene de la bocatoma y el material aluvial del mismo río. A la altura del kilómetro 71 más 800 metros, la empresa realizó faenas de termofusión en la línea de conducción de Río Dulce. Nos encontramos en el kilómetro 71 más 800 con el fin de realizar los últimos ajustes en la tubería de Río Dulce que conduce a la planta de tratamiento de agua potable de nuestro municipio. Nos encontramos realizando un pegue de cuatro puntos claves para terminar estas obras. Ingeniero Fernando Rosso, ¿en qué consiste la tecnología de termofusión? Bueno, la tecnología de termofusión para acueductos es una tecnología de punta. Esta tecnología de tubería de termofusión ha sido utilizada con excelente resultado, especialmente para las redes de gas. Entonces, en los acueductos, que hemos sufrido muchos por los terrenos tan inestables que tiene Cundinamarca, ya las estamos aplicando y Villeta es el primer municipio que está llevando el acueducto de polietileno con unión termofusión para con la red del sistema de Río Dulce. Los detalles técnicos los explica el ingeniero Rosso. Con tuberías de polietileno y utilizando la temperatura ideal, que son alrededor de 120 grados centígrados, se unen y funciona no como una tubería cada 6 metros, sino como una gran manguera. O sea que ahorita este proyecto que se cambió la tubería desde el kilómetro 0 más 850 hasta Bagazal, fueron alrededor de unos 6 kilómetros, todas están en termofusión. ¿Qué ventajas se tiene? Pasamos terrenos bastante movedizos, como usted conoce, en las veredas de Río Dulce, en Bagazal, y esa aguanta todos los movimientos que tengan. En este momento, aquí en el PR 71 más 250, que es, hay movimiento constante y la tubería aguanta el movimiento, es magnífica. Es decir, que todo funciona como si fuera una misma tubería, un mismo tubo. Correcto, funciona como una manguera, como la manguera que cuando la ama de casa sale a lavar a su patio, a su carro, funciona perfecto, funciona como una sola manguera. O sea que toda se aguanta. Son 6 kilómetros actualmente que este proyecto tiene, que es una sola. O sea que todas tiene un magnífico desempeño. Listo, ingeniero, muchas gracias, muy amable por sus conocimientos y por su apreciación en la tubería de polietileno de alta densidad. No, muchas gracias y deseándoles a Villeta que por fin tenga un acueducto que va a tener un respaldo para todos ustedes. Jessica, vamos a continuar con el compendio de nuestra actividad noticiosa después de comerciales.
la sección que ustedes esperan cada semana aquí en el informativo Villeta TV, es lo que sube y lo que baja. Vamos a iniciar con los alimentos que suben de precio para esta semana. Sube de precio la pera, el tomate chonto, la yuca, la guayaba, el melón, la piña y la arveja. Vamos a este reporte aquí desde Supercundi contándoles a ustedes cuáles son esos productos que bajan de precio esta semana. La papa criolla, la papaya, el cilantro, el limón y la naranja. Tenemos que contarles que productos como el aguacate, la patilla y también la curúa mantienen un precio estable. Este es un reporte con la cámara de Isaías Carreño, la edición de Javier Velandia. Yo soy María Isabel León Rey. Gracias por continuar con nosotros. Somos Informativo Villeta TV. Más noticias. La CAR tiene nuevo director regional Gualibá. Jessica Pereira nos cuenta de quién se trata. Jimmy Hernández es un hijo de Útica, Cundinamarca, una persona de la región que quiere trabajar, que quiere incentivar a las personas para que estemos más pendientes del medio ambiente, sensibilizar que es una obligación, un deber cuidar el medio ambiente y proteger todas las fuentes hídricas. Bueno, ¿cómo llega esta oficina acá en nuestro municipio? Estoy ejerciendo el cargo de director regional desde hace 3 meses. Llego por medio de una invitación que hice, presenté la hoja de vida, fue aprobada, soy ingeniero civil de profesión, llevo 15 años ejerciendo y con la mejor disposición de trabajar con todos ustedes. Bueno, las metas es cumplir también con todas las directrices que tiene la CAR, con acercarnos más a la comunidad para proteger el medio ambiente, repito, para que todos tengamos una mejor sensibilización al cuidado que debemos tener, y aprovecho el espacio para invitarlos a que se acerquen a la corporación, a que nos integremos todos, la comunidad personal de la CAR, para que los ejercicios que estamos realizando, los programas que tiene la CAR, puedan implementarse de la mejor manera. ¿Cómo es grato a través del ejercicio de nuestra actividad encontrarnos con personas que respaldan la labor de los canales comunitarios particularmente? En la CAR nos encontramos a un viejo querido, viejo amigo de esta casa Señal Villeta Dulce. Se trata del periodista, del comunicador, del locutor eterno del Festival Departamental de Bandas, Juan Helmut Larraondo Cardona. Con él hicimos la siguiente nota. Me alegra mucho estar en estas cámaras tan cercanas a mí por tantos eventos que hemos compartido, y para mí es un orgullo estar de nuevo después de algunos años al servicio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y esta vez como enlace acá en la Dirección Regional Gualibá, donde esperamos estar al servicio de los medios de comunicación y mostrarles las cosas, los planes y proyectos que está haciendo la corporación tanto a nivel nacional como a nivel de la región. Bueno, es apenas obvio. Entonces, un enlace entre la CAR y los medios de comunicación. Sí, la Oficina Asesora de Comunicaciones, siguiendo instrucciones precisas de nuestro director Néstor Franco, ha decidido ampliar la oficina a cada una de las regionales, porque pues cada regional tiene su propia problemática, genera sus propios contenidos. Entonces, pues yo honrosamente soy el encargado de ser el enlace de comunicaciones acá en la Dirección Regional Gualibá. Dependo, pues lógicamente, de la dirección, de la Oficina Asesora de Comunicaciones en Bogotá, pero pues la idea es estar como más cerca de los medios de comunicación de la provincia. A ver, sobre el papel de la CAR y su intervención en nuestro ecosistema, Juan Helmut comentó. Claro que sí, la CAR tiene muchas cosas que mostrar. A nivel nacional se están haciendo cosas muy bonitas, como la adecuación hidráulica del río Bogotá, como el tema de la petar salitre, se están haciendo temas como la recuperación de la laguna de Fúquene, que no es un tema fácil, de verdad, es un ecosistema muy difícil de recuperar. Y pues ya centrándonos acá en la región, pues estamos haciendo, se han hecho el tema, ustedes conocen mejor que nada el muro,
Las obras de adecuación de la quebrada La Negra, que vamos a invitarlos a ustedes a que vayan y hagan unas tomas allí, porque ya va a ser muy difícil que se vuelvan a presentar esas inundaciones y esas avalanchas que se presentaron anteriormente. A nivel de educación ambiental, aquí se hacen unas cosas interesantísimas. Se trabaja con los niños defensores del agua, se está trabajando con las juntas de acción comunal, se está trabajando con los sectores educativos, se están fortaleciendo los PRAES, que son los proyectos ambientales de educación escolar. La corporación hace parte de un organismo que por ley 93 tiene que estar formado, que llaman los CIDEAS, que son los comités interinstitucionales de educación ambiental, donde están los municipios, donde están las entidades, empresas de servicios públicos. La CAR forma parte de ello. La corporación hace parte también de los comités de riesgo, que por estos días deben estar activados. Nosotros prestamos un servicio de asesoría. Cuando hay emergencias están las brigadas forestales. En fin, la corporación hace una serie de cosas muy interesantes que vale la pena que se conozcan, y pues para eso estamos nosotros acá, para ayudarlas a divulgar. Gracias por su atención. Las noticias continúan aquí en el informativo Villeta TV. Continuando con este tema ambiental, Daniel González también vela por el medio ambiente a través de campañas de sostenibilidad. Él nos explica en qué consisten. Es una empresa que está en este momento funcionando con solo jóvenes de nuestra región. Tiene como objetivo principal trabajar realizando proyectos para el planeta. Entre ellos pues está la recolección del plástico, principalmente el PET, y actividades de saneamiento ambiental. Dentro de ella es donde en este momento estamos haciendo actividades de responsabilidad social encaminadas a nuestros sitios turísticos naturales de acá a la región. Este 30 de octubre la empresa realizará una labor de limpieza en el Salto de los Micos, o en los Saltos de los Micos. Veamos en qué consiste. Este 30 de octubre tenemos una actividad muy bonita para el municipio, como lo es una actividad de limpieza en el sendero peatonal que nos lleva a Los Saltos, ¿sí? Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana, allí están todos cordialmente bienvenidos, con el fin de que llevemos una herramienta de mano, puede ser una macheta, una pala, un rastrillo, bolsas de basura donde podamos recoger toda la basura y poder ver nuestros saltos de los micos muy bonitos, como hace mucho tiempo no lo hemos visto. Por el pasar del tiempo están un poco abandonados, ¿sí? Entonces lo que queremos es mitigar pues que se arroje la basura allí. Mucha atención, que el Hospital Salazar se sumó a la cantidad de entidades que realizaron simulacros sobre sismos a nivel nacional. El Hospital Salazar de Villeta ha venido implementando acciones para disminuir el riesgo frente a posibles emergencias, para lo cual hemos contemplado desarrollo de un simulacro de evacuación por sismos. El día 5 de octubre del 2016, como medio de aprendizaje de prevención y atención a los desastres, se realizó un simulacro de emergencia por sismo en las instalaciones del Hospital Salazar de Villeta. En la actividad del simulacro ha participado todos los funcionarios del Hospital Salazar de Villeta y el gestor del proceso de seguridad y salud en el trabajo, que es el responsable de dicha actividad. Para el desarrollo del evento se realizaron diversas jornadas de preparación o planificación con cada una de las brigadas. Para la realización del ejercicio es necesario socializar con los usuarios del Hospital Salazar de Villeta para construir la cultura de la prevención y el manejo de las emergencias a todo nivel. Es imprescindible contar con los planes de prevención y respuesta actualizados, además de los mapas de riesgo y recursos. Se debe fomentar la participación de las autoridades locales y fuerzas vivas de la comunidad, de tal manera de que éstas incluyan a la implementación del evento. Los tiempos de respuesta fueron de 2 a 4 minutos, 57 personas. De 4 a 6 minutos,
de 39 personas y más de 6 minutos de 15 personas. Los resultados van a ser teóricamente dobles. Personas que se salvan por sus propios medios, 75. Personas que fallecieron por demorar al salir, 10. Y contamos con 10 brigadistas. Entonces, pues es importante que reaccionemos de una forma más rápida y oportuna. De esta manera, la empresa social del Estado, el Hospital Salazar de Villeta, cumple con sus políticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, la central de abastos de nuestro municipio celebró por anticipado el Día de los Niños. El administrador de la central, Wilson Linares, nos explica los detalles. Estuvimos realizando una actividad en la central, la fiesta de los niños del Halloween. Tuvimos 100 niños aproximadamente, con compañeros papitos. Una actividad con el apoyo de la Unidad de Desarrollo para el Campo, la Unidad de Turismo nos acompañó también, de recreación, y nos salió pues todo muy bien, con el apoyo del señor alcalde, don Alexander Morera, y la gestora social, la doctora Dora Murcia, nos salió todo perfecto, agradeciéndole a toda la comunidad el apoyo y el acompañamiento que nos hicieron. Muchas gracias. Lo que viene a continuación en el informativo Villeta TV es Recorriendo mi Barrio. Recorriendo mi Barrio. Mi barrio es colorido. En mi barrio hay un mundo de amistad, de sonrisas, de fiesta. Hay un mundo de recuerdos. ¡Este es mi barrio! El barrio El Jordán nació más o menos aproximadamente en el año 1981. Esto no se conocía como barrio, sino era una hacienda que la llamaban El Jordán. Aquí funcionaba y funcionó mucho tiempo la piscina llamada del Jordán, y aquí en la parte del fondo existía la piscina y algunos campamentos como para albergar personas. Posteriormente se loteó por parte de la propietaria y quedó esto como un condominio, pero en realidad el condominio nunca surgió porque muchos inconvenientes con la dueña, y la dueña se fue del barrio y empezaron a vender los lotes. Ya en este momento hay 36 casas habitables y hay un promedio de 140 habitantes en el barrio. Las necesidades del barrio son muy pocas, por lo que el barrio es muy pequeño, pero como lo podemos ver, no está pavimentado en ninguno de sus sectores. También estamos escasamente, con escasez de los vertimientos y lo del acueducto, lo que es alcantarillado para las aguas lluvias y para las aguas negras, porque, como le digo, esto fue construido desde el año como 81. La tubería es de muy poco espacio y cuando llueve pues trata de salirse. Lo primordial también es los sistemas de luz, que ya estos postes pues tienen ya sus varios años, y como lo podemos ver en las tomas que ustedes tomen, casi todos los postes están inclinados, representando un peligro para la comunidad. Estamos con un proyecto para que el barrio progrese. ¿Cuál es este proyecto? A su pavimentación, en cuanto a su arreglo de las zonas verdes,
porque como sitio turístico esto es paso obligado hacia el Salto de los Micos. Lograr tener un espacio abierto para los niños, porque aquí no hay ningún parque infantil, ni se consigue una cancha de futbolito, de fútbol para los niños. Tampoco tenemos un salón cultural para que nuestros niños también tengan esa distracción, o al menos poderlos alejar de los malos hábitos. Actualmente estamos en un programa que se llama Los Vigías Ambientales. Estamos tratando de que la basura la podemos y debemos reciclarla para ayudar con el medio ambiente y con el cambio climático. Eso lo estamos desarrollando aquí en el barrio El Jordán. El mensaje para todos es que ayudemos a conservar lo hermoso y lo tranquilo que es Villeta, y sobre todo esos paisajes tan maravillosos que tiene nuestro municipio, y que ayudemos a conservarlos. ¡Este es mi barrio! Fernando, a usted y a todos nuestros televidentes los voy a invitar a este segundo corte a comerciales y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojo Villetano, esta sección del informativo Villeta TV. Afortunadamente existen hoy por hoy los recursos y los testimonios videográficos para que las autoridades tengan argumentos suficientes para atrapar a los ladrones, como el caso que se hizo viral en las redes sociales cuando un sujeto, al parecer, intentaba meterse a una de las residencias del barrio Carlos Lleras. Esto captaron las cámaras. Ojo Villetano consultó con el comandante de estación, el capitán Carlos Torres, y esto manifestó. El video lo que nos muestra es un posible hurto, ¿no? Pero realmente para el hurto establecerlo necesitamos la denuncia. Sí, definitivamente es importantísimo denunciar. Mucha gente de pronto se lo dice a uno que denunciar no sirve para nada. No, pues es, y muchas veces sucede, denunciamos y se capturan pronto los sujetos. Los medios de comunicación hemos visto muchísimos casos que se resuelven y son casos muy difíciles gracias a la denuncia. Pero la denuncia también sirve para muchas más cosas, también para georreferenciar dónde se nos están presentando los problemas y hacer la planeación cada año. Y lo segundo de este caso es, pues, de todas maneras adoptar las medidas de seguridad siempre
personales, de su residencia, de su sitio de trabajo, no descuidar sus elementos personales, porque pues si eso se trata de un hurto, es un hurto de oportunismo, ¿no? Es una persona que ve una ventana abierta y pues aprovecha y dice, venga, que de pronto hay algo de valor ahí, de tratarse de un hurto, repito, entonces es de oportunismo. Si la ventana hubiera estado cerrada, la persona está alerta, está pendiente de su casa, muy seguramente pues el tipo dice, no, si los frentes de seguridad, si los vecinos están pendientes, si un vecino está pendiente del otro, el ladrón siempre lo va a saber, es decir, no, a esa cuadra no voy a robar, porque ahí los vecinos siempre están pendientes a llamar de inmediato a las autoridades. De todas formas, es imperioso que nosotros mantengamos ojo pelado, como dicen por ahí, y además que establezcamos la red del buen vecino. No puede ser que sujetos estén deambulando por nuestras calles y se van acercando a las residencias y nosotros seamos indiferentes. Por eso la red del buen vecino debe ponerse de manifiesta, no solo en este caso, sino en tantos otros que se ven cotidianamente. Como siempre, vamos con nuestro video curioso. En 8 días más, Ojo Villetano aquí en el informativo Villeta TV. Estén muy atentos porque ya se abre la primera oferta para el primer trimestre del año 2017. El subdirector del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial, Sena Villeta, nos cuenta los detalles. El subdirector Álvaro Enciso Prieto. Amigos de Villeta, a través de la señal Villeta Dulce queremos invitarlos para que se inscriban en nuestra primera oferta de formación del año 2017. Esta oferta de formación, que comienza en el día de hoy, las inscripciones, y hasta el 7 de noviembre, con inicio de la formación el próximo 23 de enero, tiene en esta oportunidad la posibilidad de que usted se inscriba como aprendiz en el tecnólogo de gestión administrativa y en el tecnólogo de control ambiental. A través de nuestras redes sociales, a través de la página www.sena.edu.co, usted puede hacer su inscripción y conocer también los programas de formación de los otros municipios cercanos a Villeta. Recuerde, tenemos inscripciones a partir de hoy, 28 de octubre, hasta el 7 de noviembre, para iniciar clases del 23 de enero en los programas de tecnólogo en gestión administrativa y tecnólogo en control ambiental. Aquí se cumplen tus sueños y se vuelven realidades. Yo creo en el SENA. Yo sueño con el SENA. Yo quiero en el SENA. Yo puedo con el SENA. Mi camino, lo que yo necesitaba. Con una Eucaristía prevista en la capilla del cementerio, la iglesia de Villeta pues conmemora el Día de los Difuntos. El 2 de noviembre celebramos esa memoria de todos los fieles difuntos, orar por aquellos seres que
han partido ya al cielo, pero que confiamos en la infinita misericordia de Dios para que estén en nuestras oraciones y para que lleguen prontamente al cielo. Entonces, este próximo 2 de noviembre, miércoles 2 de noviembre, vamos a tener la celebración de todos los fieles difuntos a las 4 de la tarde en el cementerio parroquial. Entonces, todos cordialmente invitados a esta celebración. Padre, intenciones, ¿cómo hacemos? Claro que sí, para las intenciones pueden acercarse al despacho parroquial, a anotar ahí sus intenciones o directamente en el cementerio, ya está la profe anotándolas como siempre. Y al cierre de nuestra misión llega Jessica Bolaño con las notas del entretenimiento y Valentina Herrera con Dale Clip. A todos ustedes, gracias por estar aquí en el informativo Villeta TV. Feliz fin de semana. Buenas noches, bienvenidos al bloque de entretenimiento informativo Villeta TV. Iniciamos con noticias del séptimo arte. Hoy, 28 de octubre, se estrenan Los Trolls, una divertida historia llena de magia y alocadas aventuras. ¡Ramón! ¡Un verteno acaba de atacarnos! ¿Cuál es tu plan? Rescatarlos y volver a casa a salvo. ¡Lo logramos! Usarás recortes para liberarlos. Eso sí me dolió, Ramón. DreamWorks Trolls incluye la música original de Justin Timberlake, Ariana Grande y Gwen Stefani. Pasando a noticias musicales, la Fundación Niño Social San José realizó el videoclip de Silvestre Dangond, Ya no me duele más. Que ya pasó todo el dolor, oh, oh, que solo el tiempo le dirá si alguien la quiso más que yo. Que me hizo fuerte con su adiós y le deseo lo mejor. Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar. Y aunque te quise tanto, tu recuerdo me hace mal. Y ya no me duele más, ya te logré olvidar. Hay que morir de pena si la vida es igual. Ay, ay, ay. Pero qué cosa tan sabrosa. El cantautor de música popular Ariel Parada visitó las instalaciones de Señal Villeta y nos presentó su último trabajo musical, Corazón y Despecho. Veamos. Para todos ustedes, Ariel Parada viene a traerles un granito de arena de apoyo contra ese flagelo que es muy feo, pero que tenemos que afrontar, que es el maltrato a la mujer. Y Dios me inspiró para poder hacer un tema para la reflexión, para dejar la violencia contra la mujer. Y ese videoclip que vengo a traerles se llama Ama y respeta a la mujer. Escucha este mensaje que te digo, el hombre que le pega a la mujer no merece ni siquiera haber nacido, no comprendo cómo puede suceder. Si ellas son lo más bello de este mundo y nosotros provenimos de su ser, si son como una flor en su bello esplendor y no entiendo por qué causarles dolor. Es todo por hoy aquí en su sección del entretenimiento, el informativo Villeta TV. Los dejo con Valentina Herrera en Dale Click. ¡Feliz noche! Bienvenidos a Dale Click. El día de hoy hablaremos de algunos juegos que puedes utilizar en tu smartphone o tableta para el día de Halloween. Guerra Mundial Z.
En este videojuego para iOS y Android, usted viajará con Gary Lane, interpretado por Brad Pitt, por todo el mundo para rescatar a su familia y detener una horda de muertos vivientes que quieren apoderarse de la Tierra. Este juego ofrece 28 niveles que prometen una atmósfera escalofriante, mucha acción, combates, zombies, rompecabezas, misiones y muchas armas. La calidad de los escenarios, los personajes y la ambientación están muy cuidadas, por lo que sumergirse en este mundo de zombies no es tan difícil. Planta vs. Zombies Héroes. Esta es la nueva entrega de Plantas vs. Zombies, en esta ocasión convertida en el juego de cartas coleccionables para que los jugadores puedan elegir su planta zombie favorita para crear un equipo y pelear contra sus enemigos. Este divertido juego dispone sin costos para iOS y Android. Tiene un estilo de cómic donde a través de 80 aventuras, 400 niveles podrás descubrir nuevos enemigos y mejorar habilidades. Zombie Run. La app pretende motivarlo a correr participando en un juego en el que usted estará inmerso en un holocausto de zombies. Para sobrevivir, debe salir de un punto inicial para ir a buscar objetos claves para su supervivencia, comida, pilas, medicinas, que irán encontrando en el recorrido. Para jugar, solo es necesario poner en marcha la aplicación y ponerse los auriculares, pues a través de ellos se recibirán las instrucciones para conseguir los objetos necesarios para la supervivencia. Además, la aplicación registra la calidad física monitoreando tiempo, distancia y calorías quemadas. La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android. Bueno, esto fue todo por hoy aquí en su sección Dale Click. Nos vemos la próxima semana. Feliz noche y feliz fin de semana.